Hola, buenas tardes. Saludos a todos los que están presenciando este en vivo, respecto al cual vamos a tratar muchos temas que nos atañen a todos. Saludos a los que ya están participando en el chat. Saludos a Camila Aguilera, saludos a Sebastián Sala. Saludos también a todos los que están escuchando y viendo este video de manera silenciosa, de manera más anónima. Agradecido por su participación. Y bueno, vamos a tratar un tema que de la vinculación que existe entre el sujeto humano y el espacio. Vamos a hablar de la posibilidad de una apropiación desde un tipo mágico, de un tipo simbólico. Vamos a hablar acerca de la psicogeografía, una disciplina que es bastante reciente en cuanto a su conceptualización. Podemos encontrar ciertos antecedentes precisamente en la literatura. Vamos a tratar este tema y mientras esperamos que vaya llegando más gente. Saludos, Cris, un gusto tenerte acá. Saludos a Camila, a Sebastián, a todos los que están participando de este video. Y como señalaba, vamos a hablar acerca de una gran cantidad de teorías al respecto que van a surgir en torno a cómo el hombre se ubica en el espacio y cómo el espacio a su vez afecta al hombre, pero específicamente la ciudad. Saludos, Bastián Vera, un gran agrado tenerte acá. Quería como tratar este tema, un tema que la verdad hace muchos años me viene causando mucho interés. En alguna ocasión me invitaron de la Radio Universidad de Chile en un programa radial llamado como Citoyens, Ciudadanos, en francés. Un programa muy interesante donde se trataban distintos temas donde se vinculaba la ciudad sobre cuestiones que ocurrían en la ciudad. Pero estoy hablando de hace varios años ya, hace 10 años atrás más o menos. También escribí un artículo en algún momento donde hablaba un poco de la psicogeografía, pero de manera muy, muy resumida. En español siento que especialmente no se ha hecho un estudio más acabado de lo que podría ser, por ejemplo, de lo que es la psicogeografía en Chile, por ejemplo. La psicogeografía en ciudades tan grande y con tanto significado patrimonial como Valparaíso, debiera realizarse estudios más de este tipo. Pero vamos a la esencia, ¿no? Antes de dispararnos hacia otro lado. Primero, ¿qué es la psicogeografía? Se refiere a todos aquellos factores, a todos aquellos efectos que origina el espacio de la ciudad y su conformación, su estructura, por ejemplo, ciertos barrios, y cómo afecta al hombre, ya cómo afecta al habitante. Y esto, como ya se pueden dar cuenta, realmente es vital, porque en el fondo es cómo nosotros, la ciudad, que no nos genere desgaste emocional, que no nos genere un rechazo. Cómo creamos un paisaje en la ciudad que sea armónico. Bueno, las personas que viven en grandes ciudades como Santiago, bueno, yo hablo más que nada porque soy chileno, obviamente hablo de Santiago, hemos visto que durante las últimas 2, 3 décadas ha habido un desarrollo impresionante en cuanto a densidad poblacional, en cuanto a modificaciones en los medios de transporte, gran cantidad de inmigrantes que. Todo esto va cambiando el carácter del habitante de la ciudad. Por ejemplo, yo hablo obviamente de Chile porque soy chileno y porque
conozco más esa relación con nuestra personalidad, con nuestra historia. Es interesante ver cómo ha ido cambiando, por ejemplo, la personalidad del chileno en general, con la tecnología, por un lado, a través de, creo que de verdad nos afectó mucho el triunfo deportivo que ocurrió en algún momento, vinculado al tenis, vinculado al fútbol incluso. Entonces eso ayudó a que el chileno, que era de un carácter sumamente tímido, huraño, solitario, empezara a vincularse con el mundo. E entender este tema, cómo en el fondo la personalidad de un pueblo, la personalidad de una ciudad e incluso la personalidad de un país se puede modificar por una serie de factores externos. Pero vamos a hablar más específicamente de la ciudad y cómo el espacio, las normas, por ejemplo, arquitectónicas, las normas que tienen que ver con los barrios, con las comunas, nos pueden ir modificando en nuestras emociones. Eso es lo interesante, ¿ya? Una ciudad amplia, una ciudad extensa, va a generar un tipo de mujer y un tipo de hombre con cualidades semejantes a esa conformación, versus una ciudad donde está todo comprimido, donde hay grandes rascacielos, donde otro es dificultoso, donde hay una población densísima. Todo eso obviamente nos va a ir generando un nivel psíquico, un nivel emocional totalmente diferente al el campo, de la montaña, al de la playa o al de ciudades que son amplias justamente. Bueno, sí tendrá que ver con el inconsciente colectivo, la formación de la gente como sociedad. Que se pueden considerar acá, factores especialmente de tipo arquitectónico. Saludos desde Puerto Montt, señala alguien. Saludo acá temporalmente desde Santiago. Tengo que entender la psicogeografía en el fondo como aquel entendimiento, aquella comprensión de que ciertos factores, de que ciertos hechos vinculados a la arquitectura o a los barrios, a los lugares, a la ciudad en el fondo, nos pueden ir determinando emocionalmente, psíquicamente. Por esto, podemos decir, llegar a una especie de ley o de verdad en esta temática de que las ciudades tienen un alma, los pueblos tienen un alma. ¿Ya? Las ciudades o los pueblos tienen alma. Y así, por ejemplo, acá en Chile, si uno va a Pumaire, va a sentir que hay como una arquitectura especial, un tipo de trato especial, tipo de comida especial incluso, artesanía especial. Entonces, Pumaire, por decir algo, que está cerca de Santiago, es un pueblo con carácter propio, con alma. Posiblemente no todos los pueblos tengan alma, muchos de estos son réplicas. Son réplicas de otras ciudades. O sea, de hecho, yo no voy a mencionar, pero a mi juicio hay muchas ciudades que son Santiago pequeños, pequeños Santiago. Pero Pomaire tiene una personalidad, como lo tiene Valparaíso, como lo tiene Viña, como lo tiene Iquique, como lo tiene La Serena, como lo tiene Puerto Montt, como lo tienen varias localidades de Chiloé. Bueno, tiene Magallanes, por ejemplo. Entonces, hay pueblos y ciudades que tienen su alma. Ahora, Cartagena también, ¿cierto? Lo curioso es que, ¿de dónde surge este pensamiento? ¿De dónde surge esta disciplina? ¿Ya? Surge desde el neomarxismo, y esto para mí es sumamente curioso porque de alguna manera ya hablar de psiquis, de psico, alude al alma, ¿cierto? Un aspecto mucho más espiritual,
que el del materialismo marxista. Entonces, es como sumamente curioso que esto provenga, este despertar del estudio de la ciudad y su efecto en lo emocional que venga desde el mundo neomarxista, con Guy Debord y la internacional situacionista, con la internacional situacionista. Es curioso, pero como vamos a ver, hay una serie que no tienen incluso nada que ver con política, y hay una serie de autores incluso que son muy alejados de la visión neomarxista, explotan de la psicografía sin llamarlo de esta manera, lo cual también lo hace como muy interesante. Bueno, Camila señala que Cartagena es como un imán. Bueno, Cartagena, para los que no están en Chile, es un balneario. El balneario de la zona central era como el lugar donde iba especialmente la gente de dinero de Santiago en vacaciones. En algún momento, después pasó a ser Viña del Mar, después Zapallar. Bueno, han ido cambiando, incluso después como que la gente más adinerada en Chile se ha ido como más al sur, a Pucón, por ejemplo, Puerto Varas, no sé, más otros lugares. Pero en algún momento Cartagena fue muy relevante, y bueno, ahí señala Camila que viene a ser como un imán. Bueno, para algunas personas sin duda pasa con ciertos lugares. Que por algo uno lo trae. Andrea Almonacid señala que las islas tienen su propia alma. Exacto, de hecho, la personalidad del isleño es muy particular. Lo podemos ver acá con el quilote, lo podemos ver acá. Saludos, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, hay una serie de factores que van influyendo en el sentir y el pensar del ciudadano, que están motivados por la estructura del pueblo o de la ciudad. ¿Qué factores hay? ¿Cierto? Por un lado, podríamos decir, claro, un factor geográfico, sin duda, y por una serie de desorden arquitectónico monstruoso, especialmente que viene de las últimas décadas, con barrios que tienen vida propia, que tienen alma propia. Eso para mí es relevante. Podemos estudiar la ciudad que posee un alma, pero también nos vamos a dar cuenta que dentro de la ciudad hay, de alguna manera, microalmas o almas pequeñas que son ciertos barrios. Por ejemplo, Patronato. Patronato tiene una personalidad propia. Chimba, es decir, el norte de Río Mapocho, siempre ha tenido características propias. Una zona muy particular. Entonces, Patronato, por ejemplo, es un barrio en Santiago que tiene su propia personalidad. ¿Cierto? Alguien habla de los egregores. Efectivamente. Efectivamente, son los egregores de la ciudad. Y pueden ser beneficiosos o pueden ser hostiles. ¿Qué otro barrio en Santiago tiene una personalidad propia? Bueno, Santiago Centro, sin duda. Nos guste o no nos guste. 18, por ejemplo, esta zona que es muy pequeña, donde está la calle Londres, la calle París, por ejemplo, también la zona del Metro Los Héroes, Cienfuegos. Los barrios están determinados por barrios que son de inmigrantes, ¿ya? Esto ocurre no solo en Chile, sino en todo el mundo, donde por motivo económico especialmente, se asientan en un lugar y ahí tienen sus restaurantes, ¿cierto? Tienen su forma de vida. ¿Ya? Plaza La Paz, los morgues, cementerios, psiquiátricos, hospitales. Claro, en general, por ejemplo, la zona Recoleta, Independencia, se ha ido perdiendo obviamente todo esto con la tecnología, con la modernidad, también con la llegada de inmigrantes que les van dando otro carácter a los lugares. Pero hay zonas típicas. Bueno, el concepto lo dice muy bien, zonas típicas. Valparaíso es sin duda un ícono en este sentido, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y desde este humilde lamentar que Valparaíso no sea resguardado, cuidado como debiera ser.
Cartagena, como alguien también mencionó, también Cartagena tiene casonas, tiene casas bellísimas, lugares muy, muy, muy bellos, están ahí descuidándose. Entonces, la psicografía estudia cómo nos afecta la conformación del espacio en la ciudad. Por ejemplo, yo me pregunto si vivimos en una ciudad, por ejemplo, llena de edificios que nos están tapando el cielo, por ejemplo, o de ser minúsculos, de estar atrapados, una sensación negativa, una sensación de asedio, ¿ya? Estamos asediados por la modernidad de cemento, estamos asediados por edificios que están delante de nosotros, al lado, detrás, y nos impiden incluso ver algo que para nosotros, de Santiago, es un ícono, que son las montañas, que es la cordillera. O sea, el no poder ver la cordillera estando en Santiago viene a ser como algo totalmente contradictorio y negativo. Pero está ocurriendo porque los edificios se están tomando de alguna manera y se están interrumpiendo la vista desde Santiago a las montañas. ¿Y qué representa la montaña? Que tiene que ver con la altura, que tiene que ver con la elevación del alma. Entonces son cosas que no hay política urbana al respecto, donde no hay interés patrimonial, donde no pareciera que las autoridades hacen vista gorda y donde en el fondo se está priorizando criterios de tipo economicista frente a criterios patrimoniales, criterios culturales, criterios antropológicos, sociológicos, criterios identitarios en el fondo, ¿ya? La identidad de la ciudad se va perdiendo en la medida que más que un orden en realidad, se va perdiendo en la medida que son las mismas autoridades las que no están beneficiando ese ser particular de la ciudad, el particular de los barrios. Díganme si no es bello, por ejemplo, ir a ciertas zonas de Valparaíso, que tienen como su alma, su sé, cierto cerro, ya, Cerro Alegre, Cerro Concepción, ¿cierto? En algunos lugares, Santiago, no sé, me gusta mucho el barrio 18, por ejemplo, Barrio Italia, tiene su identidad y creo que es obvio que las autoridades debieran proteger como ese especial acento que tienen esos lugares. Bueno, si uno va un poco más allá, va a Buenos Aires, por ejemplo, y también pues, hay una serie de barrios, de lugares como La Boca, ciertos sectores que son realmente como con identidad. No sé, a mí me gusta, por ejemplo, las veces que he ido a Corrientes, Callao, que está un poco como lo que sería acá San Diego y Metro Manuel Montt, a las librerías de libros usados, libros viejos. ¿Ya? Entonces tienen su propia personalidad y hay que rescatarla. Como señalé, todo esto surge modernamente a través del rescate que hacen los situacionistas con Ruiz de Bord y otros autores, donde en el fondo empiezan los objetos que crea el capitalismo, ¿ya? Así lo ven ellos. Entonces, estructuras que crea el capitalismo, edificios, los malls, por decir algo, ¿ya? ¿Cómo los podemos reinventar? ¿Cómo los podemos de alguna manera darle una resignificación? Por ahí va la idea de los situacionistas, y ellos estaban muy relacionados con este movimiento de rebelión del mayo 68 en París. Un movimiento muy interesante de rebelión popular en el siglo XX, mayo 68, así como podría ser también de alguna manera lo que pasó en Chile hace un año, pero que caso mayo, el mayo 68. Fue muy interesante porque influyó a nivel mundial. Hubo influencias de pensamiento a nivel mundial.
y donde concurrieron una serie de grupos, no solamente de izquierda. De hecho, algo sumamente curioso es que en mayo 68 los primeros piquetes antigobierno venían del neofascismo, ni siquiera eran los anarquistas ni los comunistas, eran neofascistas. Con Bendit, que fue como uno de los grandes teóricos y practicantes del mayo 68, en una entrevista lo señala, y cuando se les preguntó el primer Molotov contra las autoridades, no vino de la izquierda, vino de la extrema derecha, vino de organizaciones neofascistas. Él le pregunta por qué están haciendo ellos. Ellos le decían, no tiene nada que ver con lo que normalmente dicen, que es fascismo. Fascismo es otra cosa muy, muy distinta. Habían hecho eso porque ellos estaban perseguidos por todos lados. Más que un comunista, mucho más que un ateo, mucho más que nada, porque en realidad la oveja negra eran ellos. Bueno, entonces en mayo de 68 generó mucho, mucho movimiento intelectual, político y arquitectónico de cuestionamiento de los espacios. Y generalmente venía de los barrios extranjeros, donde se hizo la zona de París, donde se empezó como a tomar, empezaron a tomar la ciudad, ¿ya? Los barrios extranjeros. Y eso como sumamente curioso, ¿ya? Los situacionistas, claro, efectivamente ahí habla algo acerca de las derivas. Bueno, hay varios conceptos que surgen a raíz de los situacionistas, y uno de ellos es el viaje a la deriva, y es un concepto sumamente valioso. En el fondo es una crítica al paseo habitual, a la ruta, donde uno va encontrándose con distintos lugares, episodios, personas, y tomando conceptos. A la deriva porque viene a ser algo muy libre, ¿ya? Viene a ser algo, algo muy libre, es un dejarse llevar, es algo vago. Bueno, de hecho, con mucha experiencia, posiblemente fuimos los primeros acá en Chile, de hacer viaje a la deriva. Ahora, no es, quizá hubo alguien antes, no lo sé, pero al menos desde un viaje a la deriva desde una perspectiva mágica y brujeril, fuimos los primeros. ¿Cuál era la idea? Íbamos a ciertos lugares y dábamos ciertas instrucciones mínimas para que las personas deambularan por el lugar a su antojo, libres, y los juntábamos después de cierto momento, y donde nos iban a describir todo lo que iban captando. Por ejemplo, se encontraban un grafiti interesante, se encontraban un panfleto, se encontraban, escuchaban una conversación, todo aquello que le llamara la atención. Porque en el fondo, yo creo que la ciudad también debe ser entendida como un espacio mágico, no solamente como un espacio donde se vive, donde se trabaja, donde se duerme, sino que es magia. Y incluso en ciudades postmodernas, incluso en ciudades ajetreadas, pueden ocurrir también los milagros. Entonces el viaje a la deriva tiene que ver con este caminar libre, donde uno se va apropiando de ideas, de que va escuchando cosas, y un poco el tono de esta conversación, donde yo mencioné la psicogeografía como, en el fondo, como un acto de apropiación simbólico mágica del territorio, ¿ya? De la ciudad. ¿Ya? Felipe Martín, en uno de esos viajes a la deriva. Fue una linda experiencia y como un organismo vivo, dice Felipe, efectivamente. Entender la ciudad como un organismo vivo, no solamente como un montón de calles, de cemento, de edificios, de números de personas, sino entender la ciudad como un organismo vivo. Es decir, nosotros podemos darle una dirección, nosotros podemos alimentar a este organismo. Ahora, en la literatura hay antecedentes, como señala Pan, entre otras obras. Para mí viene a ser como los grandes escritores de horror. Pero, ¿qué hace Arthur Machen? Arthur Machen va describiendo siempre la ciudad, especialmente Londres. Es
Bello leer a Máquer, por ejemplo, su obra Los Tres Impostores o El Gran Dios Pan, donde él revela cómo ciertos personajes, Dyson, ahí hay unos personajes que aparecen en la novela, se encuentran en la ciudad y van ocurriendo cosas ahí mismo. Entonces, como que yo saliera en la calle y me topara con un amigo y justo hubo un crimen ahí, ¿ya? Y bueno, Arthur Máquer habla mucho de los barrios, incluso en El Gran Dios Pan. El Embogan, que viene a ser como una especie de Lilith, como la mujer salvaje, que evoca el paganismo, la sensualidad y también la maldad, el misterio, en algún momento ella está en los barrios bajos, los barrios peligrosos. Entonces, Arthur Máquez nos habla mucho de los barrios. Ahora, en Chile, hubo también toda una literatura lumpen, donde también habla de los barrios bajos, también. Es interesante considerar porque en esos lugares también hay una conformación psicológica especial. Ya vamos a hablar sobre Chile. Bueno, pero anoten Arthur Machen, un gran autor que nos habla. Bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta, por supuesto, en el chat, la puede hacer. Yo mientras voy a tomar un poco de agua. Ya llevo hablando media hora, así que necesito y exijo mi derecho al agua. Bueno, entonces hay autores que ya, mucho antes los situacionistas, Arthur Machen, en 1900, 1910, 1920, él ya estaba hablando de la ciudad y su psicología. Es un gran antecedente. Alguien señala ahí el Vigía de Marte. Eso pasaba en mi pueblo en el sur, donde ocasionalmente en un encuentro con una vieja amistad presenciamos un homicidio, ¿ya? O sea, eso podría dar pie a una novela, ¿ya? Bueno, se lo digo como broma, pero Arthur Machen viene a ser como uno de los grandes antecedentes. Charles Dickens también, en Historia de dos ciudades. Y un autor muy, muy reciente, bueno, Lovecraft. Pensemos en Lovecraft si realmente hay algo de psicogeografía. Natalia, donde fallece. También habla mucho de, no sé, de los altillos, de la arquitectura. También hay una importancia de la ciudad y cómo también genera una psicología. Por ejemplo, en el horror de Dunwich, también, ¿cierto? Pero Dunwich es una ciudad ficticia. No, sería otro. Hay otra novela donde habla de más directamente, porque claro, uno podría decir Innsmouth, también Innsmouth es una ficción. No recuerdo en este momento, pero hay otra no, obra, no de las más señaladas de Lovecraft, pero también habla acerca de unos cultos y se señala incluso a Eliphas Levi, y ahí habla acerca de ciertos barrios bajos. El horror de Red Hook, me parece que se llama. Y otro autor donde está la preocupación por la ciudad y una ciudad, una perspectiva totalmente de ficción, el caso de Thomas Ligotti. Bueno, lo recomiendo. Ya yo estoy finalizando esta recopilación de relatos de él, Canciones de un soñador muerto. Ya he hecho varios videos en mi canal sobre Tomás Ligotti y él también habla mucho acerca de la ciudad, de los edificios, de la ciudad real, la ciudad imaginaria, los barrios de los sueños. Muy, muy interesante como de manera casi situacionista, pero desde la ficción y desde el horror nos describe la ciudad. Ya, Camila dice que en Cartagena es curioso, la gente llega a vivir acá generalmente cuando necesita reiniciar, tal como en las vacaciones. Naturaleza balneario. Un poco como Quintero, ¿ya? Mucha gente de edad se va a Quintero porque tiene un muy buen aire, está cerca del mar, no es una ciudad cara. Entonces, hay ciudades que como que desempeñan una función y hay ciudades que son viejas, porque su fundación fue muy antigua o porque la población tiene una edad de persona anciana, ¿ya? Hay lugares.
y barrios también, si ustedes se dan cuenta, barrios que son muy jóvenes, otros que tiene, están configurados por población de edad. ¿Ya? La Torre Roja dice el Patrick Libre. Claro, lean a Ligotti. Ligotti tiene como mucha como su vida propia. Chicos, los quiero invitar también a que se suscriban a. No solo se suscriban al canal, sino también participen en las membresías que por la suma de pequeñas cifras de dinero, 2.500 pesos o 4.000 pesos, por ejemplo, pueden acceder a videos gratuitos. De hecho, en febrero voy a hacer un curso exclusivo para los miembros del canal, es una manera mucho más barata, incluso se pueden inscribir. Y ahora en Chile, en cuanto a la literatura, ¿ya? En cuanto a la literatura, también hay como psicogeógrafos. Por ejemplo, Miguel Serrano, si ustedes leen Ni por mar ni por tierra, es una obra increíble, se llama Historia de una generación, como subtítulo, donde él habla también de ciertos barrios, por ejemplo, de la calle San Diego, donde se juntaban los escritores, donde se juntaban los poetas, donde acaecían cosas. Ya San Diego, también habían ciertos bares. Ya, estos bares en Santiago que tenían mucha identidad, ya iba un tipo de persona, ocurrían peleas, se juntaban a ese poeta, había muerte a veces. No sé, hay ciertos lugares como que tienen tradiciones importantes. Felipe señala que Caldera, ya en el norte de Chile, también es interesante como barrio Puerto Viejo. Atrae, Camila dice que atrae mucho a quienes quieren desarrollar algún arte, en el caso de Cartagena. Entonces, yo sé artesanos que se van allá también. Entonces, es curioso cómo ciertos lugares también van atrayendo gente. Entonces, tienen su carácter, tienen su impronta. Ahora en Chile hubo un movimiento muy interesante que fue desde la arquitectura y desde el arte que se llama Amereida, ¿ya? Con Alberto Cruz. Busquen por favor Amereida, a ver si lo voy a anotar aquí en el chat. Un movimiento plantear la construcción de la ciudad, el espacio, la Mereida, y a mi juicio puede ser considerado una especie de psicogeógrafo chileno, de situacionista chileno. Fue muy interesante, ellos de hecho, por ejemplo, decían que ¿por qué no replantearse el mapa de América? Entonces, ¿por qué Estados Unidos sale arriba y nosotros acá en Chile abajo? Si en realidad es lo mismo, desde cualquier punto de vista del espacio. Puedes ver de distintas maneras, porque la Tierra viene a ser más o menos como una esfera. Entonces, no hay una obligación de que Estados Unidos esté al norte, sino al sur. ¿Por qué no reconfigurar el mapa? ¿Ya? Entonces, se hicieron todo esto, replantearse, y en la zona Concón crearon casas distintas, un tipo de arquitectura especial. ¿Ya? Entonces, es notable como en Chile también, podemos decir que tenemos psicogeógrafos. Yo creo que deben haber muchos más escritores, no lo he pensado, pero debe haber muchos más. Tenemos ya el grupo Amereida, que está vinculado al arte, al urbanismo. Tenemos a Miguel Serrano con Ni por mar ni por tierra. Y el grupo Los Diez, crearon una cofradía de arte y de esoterismo. Y si usted ve la Casa Los Diez, ahí en Santa Rosa, cerca de Alameda, replantearon también la urbe y la ciudad. Entonces, en Chile tenemos como aristas psicogeógrafas muy importantes. Yo siento que ocurre algo muy curioso en Chile, que quizás somos muy pocos, muchas veces que tienen que ver con el clima, hoy día ya no es tanto, pero si lo fue hace 100, 200 años atrás, muy aislado, hoy día tampoco ya lo es tanto, pero que dio un tipo humano muy interesante, con grandes poetas, con grandes músicos, con grandes escritores, entonces, y también con personalidades que desarrollaron un pensamiento crítico interesante.
Sí, Claudio Naranjo, por ejemplo, el mismo Serrano, ¿cierto? Mario Antonio Meletti, Lola Hoffman, desde Jodorowsky, desde distintas posturas. Bueno, nadie puede negar que fueron personalidades que Varela, que intelectualmente igual tenían un nivel alto, cosa que hoy día, por ejemplo, yo no veo, que me da mucha pena, me da mucha rabia. Ahora cuando uno ve, ¿cierto?, los candidatos constituyentes, la verdad que da pena, risa, rabia, porque es como el momento en que aparezcan voces populares, voces distintas, voces que no tengan que ver con el partidismo nefasto. Nuevamente, sea tradicional, con el mismo partido, entonces como que siento que una pena por nuestro país, porque nosotros podríamos buscar otro tipo de activismo, ¿ya? Pero siempre, pero caemos en lo mismo, en el fondo, derecha, izquierda, los mismos lenguajes, entonces es como lamentable como ver también cómo se apropian de ciertos discursos, grupos contrarios incluso. No vamos a hablar mucho de política porque hoy día es como tiene mucha rabia en realidad. Pero ¿a qué voy? Como Chile ha generado pensamiento, como compatriotas han generado pensamiento crítico, cómo eso se ha ido perdiendo en el último tiempo. Entonces, eso lo quería hacer presente. Entonces, ustedes estudian, por ejemplo, lo que hizo Montt con Bentelli en el proyecto Amereida, realmente impresionante, vienen a ser como los situacionistas chilenos de alguna manera. Si ustedes leen Ni por mar ni por tierra, Historia de una generación, de Serrano, por ejemplo, también se van a sorprender porque está toda esa vivencia de los barrios, especialmente, como yo le decía, el barrio San Diego, entre otros, aun cuando va hablando también del sur de Chile y de otros lugares, pero es interesante cómo nos habla del barrio. Nicomedes Guzmán, Ribano y otros autores que están como dentro de la literatura que tienen que ver con los barrios bajos, también van dando cuenta de la personalidad de esos lugares, de esos barrios. Esa es la psicogeografía, el estudio en el fondo de comprensión de cómo nos afectan la urbe y su estructura. Entonces, si queremos una mejor ciudad, un mejor paisaje, un mejor entorno, economicistas son los que están definiendo cómo debe ser la ciudad. No los criterios culturales, los criterios patrimoniales, los criterios de psicogeografía. Entonces, debiéramos considerarlo. Bueno, espero les haya gustado este video, que en el fondo intenta rescatar el replantearse la ciudad, replantearse el espacio, crear nuevas configuraciones desde una perspectiva que no sea la típica, una perspectiva más simbólica, una perspectiva que tenga que ver con aspectos más espirituales del ser, no solamente con aspectos funcionales económicos, sino con aspectos funcionales emocionales, funcionales psicológicos. Así que espero les haya agradado un tema que no se habla prácticamente acá en Chile y que le haya generado alguna inquietud, que le haya generado alguna pregunta, algún cuestionamiento acerca de cómo debiera ser la ciudad en que vivimos, cómo debiera plantearse, cómo debiera ser construida, cómo debiera ser también la relación entre el hombre y su espacio, que es algo fundamental. Y bueno, los invito, como les señalé en algún momento, a que se suscriban en la membresía de este canal, por el cual, por cifras bastante bajas, pueden acceder a una serie de videos que son exclusivos para los que están suscritos ahí. Invitarlos también a mis talleres, a mis cursos. Pronto se vienen cosas sobre. Va a ser una clase que va a ser el 10 de febrero, donde vamos a analizar a fondo los principios y teorías de Paracelso, el gran teofrasto Paracelso. También se viene para el 15 y 16 un curso sobre animal interno. No, perdón, el 19, 20, por ahí más o menos, sobre animal interno, ya que es como el aspecto chamánico del ser.
¿ya? Conectarse con el animal interior, con el animal personal, ¿ya? Así que están todos invitados, todos esos cursos también. Y bueno, ¿qué más decir? Que esperemos que 2021 sea un mejor año de lo que fue 2020, con más esperanza, con más creatividad, con más construcción, con más fortaleza. Y hasta un próximo video y a replantearse la ciudad y también a intervenir en la política, porque en el fondo la política es, en el fondo nos atañe a todos, la política no es más que el trabajo por la polis, la preocupación por la polis. La ciudad. Así que un fuerte abrazo y en otra ocasión quizás vamos a hablar más de lo que es un viaje a la deriva. Creo que es importante también quizás el próximo video, ya que dimos un contexto de lo que es la psicogeografía y de ahí surge, de ahí nace la idea del viaje a la deriva. Entonces vamos a hablar de lo que es un viaje a la deriva desde una perspectiva más mágica, más simbólica. ¿Ya? Y hasta un próximo video, lo estaré avisando por mi Facebook o por el Instagram. ¿Ya? Un abrazo y hasta pronto.